Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hello, how are you? Hi. Miss Tamaris. Hello, Hi. Miss Hello, Miss Tamaris. How are you? Good. Okay. Good evening. Good evening, Miss. Good evening. Good evening. Para con nosotros, que salemos, hermanos, que nosotros vamos de paso. Nosotros somos peregrinos. Hi, good evening. Hello, hello. Hello, Miss. Hi, how are you? Fine, thanks. And you? Excellent. I'm very happy to see you. I agree. Thank you. You are very welcome. Thank you for being in class. Roxana, la voy a regañar, pero a la misma vez la voy a decir que la extrañamos mucho y que me alegra que esté aquí. Gracias. Very good, Roxy. All right. Antes que se me olvide, mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. A ver, Rosy. Solo mañana, porque el viernes sí. All right. Así es que no es long, long weekend, all right? It's only Thursday. But Friday we have a normal class, okay? Así que no se me va a tomar long weekend porque eso no se vale. Excellent. Adita, how are you, Adita? Hi, Miss Jessica. Hi, thank you. How are you? Excellent. Very nice, Adita. Nice to have you in class. All right, so I have already Adita, Jenny, Roxana, Charlie, como siempre. Very good, Charlie. Bien puntualito él siempre. Es very nice. All right. The Mari. Mire que Charlie fue la primera persona que yo conocí del grupo el primer día. ¿Se acuerda, Charlie? Usted estaba ahí. Nada más usted y yo, y después entraron todos. Very good. All right, Laurita. Hi, Laura. Edith and Frank. Hello, hello. How are you? ¿Hoy no se mojaron? ¿Fueron a correr, caminaron y no se mojaron? No, excelente. No fuimos. ¿O no salieron? No. ¿Y por qué? Porque yo veo un buen día libre. Sí, es cierto. Listo. Ok. Oh. All right. Pero igual mañana no van al cole, ¿o sí? No. All right, yeah, very good. Les cayó súper bien. Hubiera sido mejor Friday, pero bueno. That's okay. Very good, guys. Okay, so today we're going to continue talking about simple present. Remember that we talked about it yesterday, all right? We talked about affirmative statements and negative statements, okay? And we also talked about the rules, all right, the rules on how to make an affirmative sentence and a negative sentence. So we're going to continue with that today. We're going to make the review as every class. Remember that we always make a review, and then we're going to start talking about the yes, no questions, simple present, okay? Igual recordarles que el verbo be, Roxana, solo para ponerle en contexto, igual ayer le pusimos una pausa al verbo to be, o sea, el am, is, are, porque ya iniciamos con el presente simple, all right? Igual no se preocupe, yo sé que lo más probable es que haya visto el video, lo cual es súper bien, pero igual vamos a hacer repaso, como siempre, ¿verdad? Para aclarar cualquier duda.
Acuérdense que practice makes perfect, así es que we are here and we need to practice, all right? So, en unos 3 minutos empiezo a tomar asistencia. Espero que la mayoría estemos acá, igual que casi todos los días. Estamos muchos, y eso es súper importante, all right? Very good, guys. Uy, tengo, permítame, Chiqui. Ok, Chiqui acaba de escribir. Ok, very good. And okay, all right, Charlie, me recuerda, please, otro ratito. All right, okay, thank you, Charlie. All right, I'll forget, okay, pero sí, usted me recuerda. Excellent, very good, thank you. Vamos a esperar otro ratito, igual, Charlie, oye. All right, very good. Thank you, guys. Very nice. Okay, so we're going to make the review. And Damari nos va. ¿Sabe qué, Damari? Vamos a tomar de excusa. Hi, Miss Sonia. Hi, Jasmine. And hi, Ede. Vamos a tomar de excusa que Roxana ayer no pudo entrar. Entonces, vamos a hacer de caso que hoy Miss Damari is the English teacher y nos va a explicar bien amena y bien contenta todo el simple present. ¿Le parece, Damari? All right. And in English, Damari. Y Roxana va a estar bien atenta. Roxana le puede hacer 1,000 preguntas a Miss Damari porque she knows what we're talking about, okay? Si Damari, si Damari se de repente se le olvida algo, Damari tiene toda la potestad, because she's the teacher, de elegir a alguien que le ayude, ya sea Jenny, Jasmine, Charlie, Sonia, ella va a elegir, okay? Pero Miss Damari es todo suyo. Very good, Damari. You can start, please. In Spanish, teacher. No, of course not. ¿Qué le pasa? What happened? No. Yesterday, studied the simple present. And any more verbo to be. When you use the sentence, you use the verb, only the verb. No, I am, you are, she is. No, teacher, tell me. You're doing good, Damari. You're doing good. Yo aquí la estoy oyendo. Very nice. Continue. For example, you say she makes many phone calls. You don't say she is. Only use the verb. No, she is no. Teacher, I don't remember. Claro que sí se acuerda. The verbs. When you use she, it, he, you, siga, Damari, va bien. Voy a utilizar S con el verbo. You will use S, okay, very good. And I, we, they, you, we. No, use the S. Very good. Montana, please. Understand, yes, please. Very good, Damari. Excellent. Mire lo que se ganó, Miss Damari. Okay. Yeah, fantastic work. Very good, Javé. Very nice. Excellent, Miss Damari. Excellent. Very good. Okay, thank you. All right, voy a tomar la asistencia ahorita y luego seguimos con el repaso que ya Miss Damari empezó y lo hizo súper bien. All right, very good. Entonces tenemos a Dilio Hernández Polanco. Present, Miss. Thank you. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Va a entrar otro ratito, me dijo. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Ok. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present.
Thank you. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right, Paola Giselle Guardado Ortega. Okay. Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Present. Yeah, Adita, very good. Marisol Chinchilla de Rivera. Okay. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Dios mío, ¿y dónde están todos y todas? Yasmín Yamiler Pacheco de Meléndez. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Laurita, thank you. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you, Michelle. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. Francisco Antonio Renderos. Frank, Frank. ¿Qué entró Frank? ¿Verdad que entró Frank? Yo lo saludé. Sí. All right. Yes. Okay. Sí, ahí estaba. Ajá, all right, puede ser la Inter ahorita. All right, mire que la Inter ahorita está, no sé ustedes, pero ha estado así como medio traviesa, ¿verdad? ¿Frank entró? Ahí está. Yes. Yeah, very good. Thank you, Frank. Excellent. Okay, thank you, Frank. Very good. Okay, guys, so as Ms. Damari was saying, all right, yesterday we began with simple present, okay? And... ya entró María José. Oh, no. All right, so yesterday we saw that. Remember that when... ¿Y se escucha? ¿Me escucha? Trabado, pero no sé si es su intro. No. Yo he grabado, pero no sé si es... ¿Me escuchan cortado? Y también aquí se escucha. Oh, no, dicen las compañeras. Voten. Yo escucho bien. Okay, all right. Frank... podría ser la suya, pero creo que... Ok, María José está diciendo que puede ser que sea su Inter. Puede ser, porque creo que ahorita me escucho bien, pero igual me van diciendo, ¿ok? All right, so, remember that for I, you, we, they, ¿ok? We have subject plus verb. Ese verbo no lleva nada de cambio, nada de ese, nada de nada. Es el verbo en infinitivo. Quiere decir que yo voy a decir I play, we take, they study, we come, you go, all right? Eso es para I, you, we, they, el verbo queda tal cual es, okay? It, very good. For affirmative sentences, luego tenemos he, she, it, y sí aparece un cambio, pero solo para esos tres, y el cambio es el mismo, para ellos tres es el mismo, okay? Puede ser es, E-S or I-E-S, okay? Ahora, Edith, when am I gonna use S only? ¿Para qué tipo de verbo? ¿Cómo voy a saber yo que solo le tengo que agregar S, Edith? When I speak about he, she, it. Ajá, okay, he, she, it, yo le voy a agregar S al verbo, tiene razón. Pero, ¿cómo sé que solo le agrego ese? ¿Cómo sé que le tengo que agregar ese? ¿Cómo sé? ¿Cómo hago ese? ¿Cómo sé que solo es ese? If the verb uh-huh. ending in consonant. Okay, very good. In any consonant, right? Very good, Edith. Nice. Okay, Mari. All right, Mari. When am I going to make the ES for he, she, it? When ES? Mari. Okay, I think when the word ends uh-huh. with Mari, ciérreme los ojitos, Mari. Así de. Oh no. All right, no, no mentiras, continúe. Ay.
Espéreme, espéreme, teacher, espéreme. Okay, that's okay. Quiero acordarme, okay. Porque sé, nada más me acuerdo de la otra, del why, change to I-E-N. Yes, okay. Yes, E-N. Cuando hay una consonante seguida de una... No, perdón, cuando hay una vocal seguida de una consonante. ¿Para I-E-S o para E-S, Maribel? E-S. Para E-S, ok. Ok. Acuérdese que vamos a hacer el cambio de ES cuando el verbo termine en vocal O. Por ejemplo, eso. Go y do, ¿verdad? Go se convierte en goes y do se convierte en does. Ok, very good. ¿Qué otra consonante? A ver, ¿algún otro compañero o compañera que nos ayude? ES, very good, Mari, that's fine. O, another one. The letter Y. The letter, María José. Why. Ah, ¿segura para IES o esa pertenece al IES, María José? De IES. Ah, claro, para el IES sí, ¿verdad? Pero ahorita primero el ES, ¿ok? When the word finishes in double S. Double S, yes, Jasmine. O, double S, what else? Jenny? Sobre cada familia, sobre cada uno. En. Mira los jóvenes, señora madre, estar en este momento. Escuchando. I'm sorry. That's okay, Jenny. Okay. C-H. Angustia. All right, C-H-S-H. ¿Se acuerda? Acordémonos del verbo wash, for example. Termina en S-H, wash, washes. C-H, cuando termina en C-H, watch. Watches, ¿ok? Entonces decimos, cuando mi verbo termine, acuérdese que no es cualquier palabra, es el verbo. Cuando el verbo termine en O, doble S, ¿all right? H, C-H, me falta otra. X. X, very good, Edith, very good, ¿ok? O, oh, yeah, ok, O, E, double S, X, S-H, C-H, entonces le vamos a agregar E-S. Al verbo, all right? Ahora, ¿cuándo, hi Bea, cuándo le vamos a agregar IES? ¿Cuándo le agregaríamos IES? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuándo when the word, uh-huh. Yes. When the word uh-huh. end with a little Y. With a letter Y? Mm-hmm. Always. Mari? What? Yes. Oh, why change to IES? O sea que el verbo play, por ejemplo, yo digo Adilio. Yes, so, I mean play IES? No. Ah. No. When the no, word... because. Sorry. No, that's okay. That's fine. Continue. When the word ends in. Consonant mm-hmm. and Y. Okay, consonant and Y. Very good. Mm-hmm. En el, cuando termine vowel and Y, no cambia a IES, ¿verdad? Ese no. Por ejemplo, play, ¿verdad? Tenemos, si termina en Y, pero antes de la Y va una A. Ok, entonces en ese caso solo le agrego S. Si antes de la Y va una consonante, por ejemplo, study, cry, try, entonces quito la Y y le agrego IES. Ahora, todos estos cambios que estamos hablando solo pasan para he, she, it. No pasa para I, no you, no we, no they, no you. Only for he, she, it. ¿En afirmativo y negativo, perdón? Solo afirmativo. Bien, Charlie. Only in affirmative sentences. Okay, super. All right, so that was the affirmative sentences. Then we started talking about negative sentences. And in negative sentences, we have two auxiliaries. What are the auxiliaries? We use two auxiliaries. What are they? Do and does. Excelente. Hasta en coro le salió. Super nice. Do and does. All right. Cuando yo uno. Y, oh, pero espéreme. Entonces quiere decir que yo quiero decir que yo no estudio. Yo digo I do study. Class not.
I do not. Ah, very good. So do plus not se convierte lo uno y se convierte en don't. Entonces yo digo I don't study. Y digo Roxana no viaja. All right? So digo Roxana does travel doesn't. O digo ah, doesn't. Porque uno el does con el not los uno y me resulta doesn't. Okay? Ahora, pregunto, Eve. To make a negative sentence, Eddie, I say, for example, I no understand, or I say, I don't understand. Repeat, please. Yes, of course. To make a negative sentence, Eddie, I say, I no understand, or I say, I don't understand. I don't understand. Ah, okay, very good. Excellent. Okay, very good. Let me see. Adita, para decir, she not speak Italian or she doesn't speak Italian? Adita. She doesn't. She doesn't. Very good, Adita. She doesn't speak Italian. All right, very good. Quiere decir... Yo sé que ya lo saben, all right? Quiere decir que cuando hacemos negative sentences in English, no vamos a decir no, ¿ok? No solo puede decir, ay, no, ajá, dígame. Este, fíjese que se le oye a veces entrecortado y aquí en mi casa no he tenido luz. Okay. Hace poco ha venido. Ajá. Primero Dios no se vaya a ir, porque si se va, ya no la voy a ver. Ay, ya no lo Juanita, puedo ver. Yo voy a estar triste si usted se va. Pero primero que no me voy a ir. Very good. ¿Y los demás me siguen oyendo cortado? Yo tengo, no sé si es mi internet, pero a mí se me saca de la reunión. Ajá. Y a veces se escucha como trabajo y como así como rebotado. All right, sí, yo creo que puede ser. Yo sí la escucho bien, Miss. Ok. Yo por momento la escucho entrecortado, pero son momentos, ¿de ahí? Bien. Bueno, ustedes debe ser la señal porque como ha estado lloviendo. Sí, yo creo. Ha estado así como que very difficult. Ok, very good. Entonces, recordemos que cuando queremos hacer oraciones negativas, siempre vamos a poner don't o doesn't según corresponda. Ok, no puedo decir nada más no. I no come to class. No, I don't come to class. All right. I don't have a question. All right. So you say don't or doesn't. Ok, ahora. ¿Qué pasa, Bea? A ver, Bea, le voy a hacer dos oraciones. Usted me dice cuál es la correcta, Bea. ¿Está lista, Bea? Yes, excellent, Bea. Always ready. A ver, Bea, yo voy a decir, she, permítame, bueno, ¿sabe qué voy a decir? Adilio doesn't go to school. O voy a decir, Adilio doesn't go to school. ¿Cuál es la correcta? Number one or number two, Bea. Adilio doesn't go to school or Adilio doesn't go to school. Adilio doesn't go because because does, the auxiliary does. Modifica el verbo, o sea, el verbo. Excellent, Bea, very good. Y vamos bien, súper bien, Bea, very nice. Ok, entonces como vemos el auxiliar doesn't, o el does en este caso, en negativo se convierte en doesn't, ok. Entonces eso ya absorbe el cambio y ya no se modifica el verbo, ¿verdad? Entonces yo no voy a decir nunca Adilio doesn't goes. Me va a dar algo si usted me dice eso. Oye, all right, so you say Adilio doesn't go. Okay, all right, very good. Entonces quiere decir que el verbo regresa a su forma original. Entonces por eso hago énfasis desde ayer que estos cambios de S, ES y ES solo ocurren en afirmativo, no en negativo. ¿Por qué? Porque ya llevo el auxiliar. Y el auxiliar me auxilia, ¿verdad? Entonces ya el verbo regresa a su forma original. All right? Very good, guys. Do you have any questions about that from yesterday?
Do you guys have questions? Do you have any questions? No questions? ¿Cómo me diría? No tengo preguntas, a ver. I don't have a question. Excellent, very good. I don't have a question. All right, entonces, como no tienen preguntas, yo sí. All right, entonces, vamos a hacer la primera práctica. All right, very good. Esto nos va a servir del repaso de la clase de ayer. Terminamos ese repaso, abrimos libro. All right, y luego ya empezamos con yes, no questions. Okay, guys? Okay. All right, perfect. Okay, so here we have it. All right, we have, permítame aquí. Oops, that's okay. Present simple, all right. No, les voy a hacer un poquito más difícil esto. No les voy a poner aquí la, permítame, déjeme ver algo aquí, solo para hacerlos pensar un poquito más. A ver, very good. Okay. So here you go, guys. So here I'm going to share this with you. Please take a picture right now. This is exercise one. Okay. ¿Qué va a hacer usted allí con su compañero o compañera? Primero va a leer la oración y va a poner el verbo que como corresponda, el verbo que está en brackets. Okay. Este lo va a pasar para acá. All right. Le va a poner el spelling change, ya sea solo lo deja con S, con ES o con IES. Ustedes decidan. All right. This is number one. Si gusta, se los enseño primero y luego le okay. ¿Me pueden mandarla, por favor? Claro, claro, ya se la van a mandar, mis Adita. A ver, gracias. Y este exercise 2, choose the correct form of the verb, ¿ok? So igual, aquí va leyendo y ustedes escogen cuál es el verbo adecuado por la pregunta, all right, la oración. Entonces, please take a picture of this. This is picture number one. Okay, and now take a picture of this. This is picture number two. No logré tomarle. Okay, regreso. Picture number one. All right, ready? Ready, yes? Yes, miss. Okay, yes, miss. Okay, hold on. And this is picture number two. Okay. Ready? Yes, miss. All right, okay. Entonces, solo que antes de irnos a los grupos pequeños a trabajar, por ahí me dijeron que tenemos una tiernita. Yes. Ajá, ¿dónde está la tiernita por ahí? Diga, present. Ahí está, ahí está. Excelente, Mari, pero diga, I'm the baby today. I'm baby today. Yeah, very good. All right, guys, entonces, Charlie, ayúdenos, porfa. Usted dirija, all right? Claro, Charlie. Usted cuente, 1, 2, 3, all right. Okay. Everybody sing, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Maddie. Happy birthday to you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mari. Very nice. I hope you enjoy your day. All right. Thank and you. I hope, many, many, many blessings for you. All right. Very Thank good, you. Guys. Hoy sí, ya nos podemos ir a los grupos. All right. Let's go. Thank you, Miss. Thank you a Miss Mari por estar tiernita. Very good. Okay. Let's go then to the groups right now. Please, puedan mandar la captura para que lo tenga mis Adita ahí también, porfa.
Hi, Diana. Dianita, su micrófono, Diana. Hola, ¿me escucha? Sí, Franklin, escucho. Que no me escuchaba Diana. Sí, siempre nos pasa eso en los grupos. Hoy sí, a usted sí la escuchamos. Vaya, ¿y ustedes dos se escuchan ahorita? Sí. Yo sí la escucho. ¿A Diana? Sí, yo los escucho, los dos. A ver, entonces si gustan, quédense acá trabajando para que no las vuelva a mandar y ahorita está entrando Pau. Entonces les voy a compartir pantalla. ¿Tienen el ejercicio? Yo voy entrando, tuve un problema. Sí, es cierto, perdóneme, Diana, tienes razón. Permítame, ahorita comparto igual a Pau que viene entrando para que se queden acá, no hay ningún problema. All right, este sería el ejercicio, Diana y Pau, so you can take a picture of this. Okay. Y luego, esta es la segunda parte del ejercicio. Okay. All right. Entonces, no hay problema, quédense acá y ya cuando Pau igual ya pueda estar acá, creo que ya está, empiezan a trabajar los tres, mientras yo voy a ir a los demás grupos a ver cómo van, okay? Está bien. Thank you. Voy a dejar de compartir. Thank you. La regla. Okay. No, beche. Hola, Miss, ¿cómo está? Hello, Adilio. Hi, Marisol. Hi, Miss. Aquí nos hemos topado dos que no saben mucho, pero estamos tratando, gracias. ¿Cómo va a creer eso, Adilio? Ustedes saben un montón. Ya le dije eso yo a Adilio. La primera pregunta es: sí. They, y a esa solo se le va a agregar es, según la regla que usted estaba recordándonos allí. Exacto, exacto. Entonces pues la primera pregunta sí es. Ya sé que sí sabe. She takes a bath every day. She take. O sea, si termina en vowel, se le va a agregar el es. Sí, la S. Marisol, la clave aquí es. La clave aquí es aprenderse las otras y si no está en ninguna otra es porque solo le agrego S. Entonces, esa take termina en vocal, pero termina en vocal E, entonces solo le agrego S. Takes. Exacto. Uh-huh. Si terminara en O, entonces sí le agrego ES, Marisol. ES, sí, según lo que estaba recordando de la regla, ¿verdad? ¿Sabe que vamos a hacer un poquillo de trampa aquí solo para ayudarles? Aquí está. Aquí, esta parte no se la di a los demás. All right, aquí está. Ustedes se pueden ir guiando por aquí. Ok, entonces, si el verbo termina en O-C-H-S-H-X y doble S le faltó acá, le van a agregar ES. Si termina en y consonante, Y y consonante, entonces le cambian a IS. Si no está en ninguna de estas dos reglas, solo le va a agregar S. Excelente. O sea, esa es la regla. Exacto, exacto, sí. Esa fue la que dio ella. Sí. Ok. Exacto. Usted sí sabe, Miss. A little bit of it. Vaya, entonces la segunda dice he sees win. Por lo menos ya habíamos hecho una. Pues sí. Pero vaya. She's already, aquí está. Ajá. Ya viste, va, la regla, ahí va. Sí. La segunda. He. She swing. Ese. Wait a minute. What is they? Swing. With you, they swing. Mean, ahí está. Solo la S. O la IS. No. No solo la S, ahí está. Solo la S. Solo la S. Sí. Buena. Porque con M, no, en ninguna de las reglas está la M. Entonces, si no está la M en ninguna de las dos reglas, entonces solo le pongo S. O sea, esa de la regla es así.
Sí. Así, por, vea, no se puede mover, no se puede nada, no, así es. No, Mari, exacto, ajá. Entonces, okay, si usted no encuentra la M en esta parte de aquí arriba, ni en la Y, entonces quiere decir que solo le agregó S, que de hecho, Mari y Adilio son la gran mayoría. Uh-huh. Okay. Ah, uh-huh. Ay, qué bueno uh-huh saber eso, gracias. Ya ve, Adilio, ya ve que entré por algo aquí. Dios le envió por algo. Of course. Vaya, pero la otra, a cumplir la, un otra gran sí, propósito. La otra sí es I, o sea, I o A, ¿qué? What? Para ajá probar, Marisol, la número 3. Sí. What? Ajá, a esa sí. Esa sí, I, E, S, o sea, A, o hay y es, no, yes, solo y es, Marisol, porque es, yes, es entre estas que está aquí, ¿ve? Y es. Estas que está aquí, exacto. La CH, entonces la CH la uh-huh encuentro aquí, a esa le agrego ES. Yes. Ajá. Uy. Y la otra igual, vea, y es, vea. No, no. No. ¿Cómo? No. La K no solo está es en ninguna de estas, Marisol. Solo S. Ya, ya leíaste, Mari. La, ajá, aquí tengo ya la foto, la pantalla. Ah, va. Play. Deme play un segundito, please. Ok, gracias. Mira, ahí, de... la 4. Ahí. Cookies. Ajá. Solo es este, nada más. Solo es. Solo o es. Es, no, solo es. Igual que entonces, la primera. Entonces dijera cooks. Ajá. O cooks. 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 Uh-huh. Ok. Es algo topadita, hijo lindo. Vaya, la otra sería play. No, pero es que, mira, la cosa es como uh-huh leía, no lo has explicado. En la línea donde está rojo ahí, en las reglas arriba, uh-huh, si no tiene ninguna de esas, si no es edge al final, mira, así uh-huh fuera edge, sí se le puede agregar es. O sea, el entonces, play no es, igual sería es, vea. En play, como está, termina en y, ahí se le agregamos y, no, I y es. ¿La cambiamos o la dejamos y le agregamos? No, ahí sería plays. Le agregamos I, E, S. Ya. Ajá, plays. ¿Le logras ver? Ajá, ¿le logras ver? Sí, sí, más o menos aquí. Ajá, la otra play, dice play. Like, ¿verdad? Y ajá, en la line, quiero ver. Miss Jessie, ¿verdad? Que ajá, en la 5, uh-huh, you, ahí sí le agregamos I y S. No, Adilio, porque sí termina en Y, pero antes del Y hay una vocal. Ah, la regla así para cambiarla a I, E, S sí tiene que terminar con Y, pero antes de la Y debe de ir una consonante. La consonante. Exacto. Sí, sí. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Ah, pues solo y S. No, solo S, Adilio, porque termina en Y, solo la S. Bueno, ajá, sí. Place. Sí, tiene place razón, tiene razón, sí. Ya se me había ido, perdón. Perdón. Okay. Y la 6 dice like. La lluvia. Like. Sería sí es, vea. Sí, solo es. He like. Ok, la 7 dice ticat. Room. Están rindiendo fruto los las enseñanzas de la Miss. Sí, hombre. Ya te vi. Vaya, la otra dice room. Termina en N y no está ahí. Entonces es, N, vea. Solo es, cabal. Run. Vaya, y la otra, The Boys Flow Games. Ahí se termina.
En E, pero no está arriba. Igual es S. Así es, Marisol. Muy bien, ya, ya la agarraron. Excellent. La otra creo que sí. Quiero ver. ¿Cuál? Ah, no, igual. ¿Cuál? ¿Cuál está? No, las 9. Es ese porque igual no está en las reglas. My friend. Laughs. Wow. Laugh es la pronunciación. Laugh. Ya con ese sería laughs, nada más. Uno tiene que pronunciar bien la S para dar la diferencia del verbo. Exacto, Marisol. Muy bien. Así es. Laugh. Very good. La, ¿cómo sería? El, como si fuera F al final. Laugh, como que es F, exacto, adiós. Laugh. Sí, laugh, bueno. Y luego la S, laughs. Cuando usted dice yo, ese es reír, el verbo reír. Cuando yo, usted dice yo río, se dice I laugh, pero digo Marisol laughs con S. Ah, ok. Mira. La ten. S. Mitzi. Mitzi, very good. Abilio y Marisol, perdón, ¿puedo dejar de compartir? ¿Quiero ir a otro grupo? Sí, sí, sí. ¿Puedo? Aquí la tenemos. Okay, sí. All right. Okay, very good. Thank you. Yo no la tenía, Abilio. Perdón. Y es S. Hello, Adita. Hi, Rosy. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se llama? En la sentence uh-huh. es affirmative. Let me see here. Yes, todas son affirmative. Affirmative. Sí, todas son affirmative. Okay. Yeah. Ay, a ver qué le dije. Yes. Cuando termine en H, en consonant, se le agrega. Voy a ir donde Ede, que me está hablando, ya regreso, ¿ok? Yes. Thank you. Okay. No cansado, nosotros como nos quedamos a las 5. Hello, Ede. Hi, Lore. Hi, do you need help? Or you finished? Yes, no, we have. Question mm-hmm. in one sentence. Okay. And exercise 2. Okay. Number 9. Okay. Yes. You. My hamsters love it, but because it's of day. Uh-huh. We write love. Yes, Ede. Yes, Ede. S. Uh-huh. Yes, because it's plural, Ede. It's only, it's, okay, mm-hmm. okay. So it doesn't matter if it's you have animal. Another, Miss Edith, you have another? Another question? Only that question. Okay. All right. Thank you, Miss. You're very welcome. Thank you, so miss. You finish everything, right? Yes. Okay, all right. Vamos yes. a esperar unos dos minutitos porque hay grupos que todavía no y para darles la oportunidad de que they can finish, okay? Okay, okay Miss. Thank you. Y ya, bye, ya terminó, Ed. Pues todavía está ahí. Okay. Ya sí. la escuchó, ¿verdad? Y... Okay, thank you. You're welcome. Entonces nos quedamos con que The Gun Hamster no puede decir. Hi Jenny, hi María José. Hi. Are you hi. Finished? Hello. Are you finished? No. Okay. That's okay. No. That's no, fine. Teacher, I in the number 14. Okay, perfect. Perfect. Yes.
Yeah, but I have a question. What's your question, Jenny? Okay, but says a parrot is for eat. Mm-hmm. Yes. But it doesn't a verb, okay? Mm-hmm. But but in this case is have the bird, but says haves. No, okay. No. Nope. Oh, it's has. That's right, Jenny. Yes. Okay, but has. Is but the N is H H A S. That's right, Jenny. Yep. Okay. So Jenny and Maria Jose have. Lo tomamos como un verbo irregular porque cambia. De have, cambia a have. Ajá. Okay? Entonces no decimos haves, ¿verdad? Sino que se va a cambiar a has. Uh-huh. Okay. Entonces, por ejemplo, yo digo, María José has a car. Jenny has a dog. My sister has a husband. All right? Okay. Uh-huh. All right. But the other question, I have another question. That's fine, Jenny. Okay, but this is the number 7 is the pronunciation, the word evening. Evening. It's correct. Evening. Uh-huh. Evening. Evening. Yes, it's the evening. Teacher. Yes. Está erróneo decir evening. No, you can say it like that. It's okay. You can say evening. Yes, it's fine. Thank you, teacher. Yeah, very good. You're very welcome. All right. Okay. Hi, okay, miss. Hi, Adita. ¿Me llamaron? Es que no tengo. Ya mi teléfono se traba y no logré ver las oraciones, pero le he ayudado a hacerlas a ella y ella a mí. Okay. Okay. Okay, that's okay. Entonces no voy a, es que como no sé, no las tengo, hermano, no las tengo, Miss Jessica. A ver, pero sí, ella las en la primera, las en la number one. ¿Sabe qué? Voy a pedirle, le voy a pedir a alguien que las mande ahorita. Vale, por favor. Okay, sí, no se preocupe. Yo las tengo. ¿Y la puede mandar al grupo, a Roxy? ¿Al grupo? Ajá. Yes. Ok, para que la tengan ahorita. Yeah, ok. Ajá, al grupo. Yes. Veamos. Ay, es que estoy en otro celular. Pero permítame. Aquí la tengo. Ok. Bueno, yo ya las hice, no sé si estarán bien. Ok. Igual llevamos. Aquí y al grupo de inglés. Ahí van. Okay. ¿Qué le cayeron, Miss? Sí, ahorita ya oí yo que cayó. Quiero ver la otra. Creo que esa es. Espéreme. No. Bueno, a mí no me ha caído el grupo, Roxana, pero no sé si soy yo y que está lento esto. En el grupo Misión Nuevo Pacto, ¿verdad? ¿Ahí lo mandó? En clases de inglés. ¿O es el grupo? Ajá, si gusta, mándelo al que ha hecho la academia, que dice Misión Nuevo Pacto G1. Ok, lo busco. Aquí está. Ok. Ahí va. Hoy sí. Solo que esas, Roxy, son las de ayer. Pues creo que no las. Tienen que ser las de hoy, Miss. Sí, ya, bueno, ¿sabe qué? No se preocupe, igualita. Voy a regresar y le voy a pedir a alguien que las tenga para que ya las tenga ahí y las vaya por lo menos viendo. Pero como ya las trabajaron, no hay problema, Adita, oye. Ok, perfect. Thank you. No, para nada. Thank you. All perdónen, right. Por favor, perdonen. No, Adita. Ay, no. Salir ahora. No se puede estar bien.
All right, very good. Diana, Frank, did you finish Hola. Everything? ¿Y Pao logró también hacerlas? Sí, sí, mis. El internet está fallando mucho y Paola se le cortó. Y se le salió. Ok, uh-huh. Ok. Uh-huh. Sí, es que estas lluvias han hecho así como muchas travesuras, creo. Yeah. All sí. right, very good. Girls, háganme un favor. ¿Alguien me puede mandar al grupo de WhatsApp el ejercicio que acabamos de hacer, las dos fotos, para que mi Sadita lo tenga en el grupo, please? Las imágenes. ¿Me ayudan con eso alguien, porfa? Ya lo voy a hacer. Okay, thank you. All right, okay, guys. So let's check this quickly. No se preocupe si no lograron terminar todo, all right, pero yo sé que avanzaron. All right, let's see, guys. Let's see number one here. Frank, number one, ¿cómo le quedó? Solo lean. Está. Acuérdense que Marisol bien decía hace un rato que estaba en el grupo de ella con Adilio. Es bien importante hacer énfasis en la S, ¿verdad? Entonces, si está la S, que suene esa S, ¿ok? Para que se distinga y no caiga en la confusión de decir, bueno, ¿dijo take o dijo takes? ¿Verdad? Entonces, hay que exagerarlo un poquito nada más para que vayamos asimilando eso. All right, very good. Okay, so, Frank, number one. She takes a bath every day. Excellent. Very nice pronunciation. Diana, can you do number two, please? He swims in the afternoon. Perfect. Marisol, number three. Ouch. ¿Cuál dijo? Number three, Mari, please. Not Marisol. Okay. They watch TV every day. Excellent, Marisol. Very good. Acuérdese que ese they watch TV every day no lleva ningún cambio porque estamos hablando de they. Y en okay. I, you, we, they no hay cambio. ¿Verdad? Si dijera he, entonces si fuera watches. Pero en este caso dijimos they. Entonces hay que fijarnos también en eso. The Mari number four. Number four, we. Mm-hmm. We cook twice a week. Excellent. Very good. Nice. Bea, number five, you. You play mm-hmm. computer games once a day. Excellent. Very nice. Thank you. Mari, can you do number six? I like sweets. Y como es su cumpleaños, number seven. Number seven, the cats run in the evening. Excellent, the cats run, ¿verdad? Cuando estamos haciendo estas oraciones, por eso es importante irlas leyendo, ¿verdad? Porque de repente vamos viendo que unos son plurales y otros no. All right, entonces acuérdese que para el cambio aplica nada más for he, she, it. All right, let's see. Charlie, can you do number eight? Number eight. The boys love games. Excellent. Very nice. Okay. Nine, Adita, can you do number nine? Su micrófono, Adita, your microphone, please. Can you turn it on? Me escucha. Perfect. Yes. My friend laughs. Ah, very good. Yes, Adita, my friend laughs. My laughs. Friend sí, laughs. Perdón. Como que fuera F, Adita. No, no, no se preocupe. Thank My you. Friend laughs when he... Yes, laughs. Very good. Thank you. When he sees our dog. Very nice. Sonia, can you do number 10, please? Ann and Peter... Meal once a week. Excellent. Anne and Peter meet once a week. Very nice. All right. Let me see. Adilio, can you do number 11? 11. Mm-hmm. 11. 11. Anne study English the regular. Okay. Anne study or studies? Adilio? Studies.
Studies, very good. Studies English regularly, very good. Laura, number 12, regular. Please. Okay, yes. Thank you. Yes, Laurita? Peter cries when he watches a sad movie. Yes, very nice. Thank you. Perfect. Very good, Laura. Excellent. Let's see. Roxana, can you do number 13? Peter and his family read after. Rest, yes, Peter and his family rest after school. Very good, thank after you. Ede, can you do 14, please? A parrot has a lot of feathers. Yes, very good. A parrot has a lot of feathers, all right? Has, ese le comentaba, me parece que era el grupo de Jenny, que el verbo have se toma como un verbo irregular porque cambia su forma completa, all right? No voy a decir has, eso no existe, ¿verdad? Entonces decimos has, all right? Para muchos puede ser nuevo, pero igual tenemos que saber. Por eso yo digo, por ejemplo, Maribel has a baby, a daughter, all right? Has. All right, de tener, but I say has. Very good. And the last one, my dog. Marisol, can you do number 15, please? Repeat. Yes, number 15. Okay. My dog barks. Excellent. When insists. A stranger. Excellent. Oh. Very good. Marisol, very, very good. Okay. My dog barks when it sees a stranger. Very good. Okay. Edith Lorena, regáleme la respuesta. O, léala igual ya corregida, digamos. Number one and number two, Edith, please. Okay. I watch TV every day. Mm-hmm. Number two. I drink water when I am thirsty. Excellent. Well, I'm thirsty. Very nice. Michelle, number 3 and 4. She eats when she is hungry. Hungry. Very good, Michelle. Very good. Number 4, Michelle. They walk their dog in the afternoon. Excellent, nice, very good, Michelle. Maria Jose, number 5 and number 6. 5 and 6. Jasmine, usted se prepara con las 7 y la 8. Ajá. We usually play tennis. Excellent. And Peter sometimes studies English. Excellent. Very good. Very, very good. Thank you. Number 7 and 8. Jazz, please. Anne goes to school every day. Perfect. And number 8. My cat likes fish. My cat? Like fish. Like or likes? Like. ¿De cuántos gatitos estamos hablando, Jazz? One. ¿Ah? ¿Cómo? One. Ajá. Entonces decimos my cat like or my cat likes, Jazz. Likes because it's a It's singular. Animal. Yes, and it's singular, ¿verdad? Entonces decimos my cat likes. Entonces. No sé si era mi oído, all right, o mi inter. Si era likes con S, ¿verdad? Likes. Very nice. Yes. Thank you, Jazz. Very nice. A veces es mi inter, no se preocupe, Jazz. Okay. Very good. Okay, nice. Let's see. Roxy, please do number 9 and number 10, Roxana. My hamster
loves first food. A ver, Roxana, ¿cuántos hamsters estamos hablando? Hamsters. Only one? Are you sure, Roxana? Plural. Ajá, hamsters. Con ese ahí, hamsters. My hamster love their food. Excellent. Very good, Roxana. Very nice. Okay, and the last one, Roxana, you. When you listen. Yes. Listen to a song. Excellent, Roxana. Perfecto. Very good, Roxana. Excellent. Very nice. Entonces, si se fijan, vamos haciendo esto y es importante porque necesito que lean. Es también porque obviamente we practice pronunciation y es importante. Y ojo con esto. Cuando tenemos, por ejemplo, oraciones como la 9, all right, o la 8, decimos my. Es importante leer la palabra tal cual está, porque si yo digo my hamster, mi cerebro, como ya lo entendió, automáticamente le va a tirar loves. My hamster loves. Entonces, pero si yo lo leo, my hamsters love their food, ¿verdad? Entonces, es importante, si está la S acá, por ejemplo, en hamsters, pronunciémosla, ¿verdad? Digámosla para que entendamos que es plural esto, por lo tanto, solo llevo, no llevo cambio en el verbo, ¿ok? Igual que acá, my cat, es diferente si yo dijera my cats, ¿verdad? Entonces, no importa, acuérdese que a veces confundimos y decimos, ah, teacher, pero si es animal, o son animalitos, siempre va a ser it. No, porque si usted tiene dos perritos, ya se vuelven they, all right? O tiene dos computadoras, o dos carros, dos lápices, dos teléfonos, se vuelve they, all right? Tiene uno, es it, all right? Un perrito, una tortuga, un carro, un lápiz, una computadora, es it. Pero media vez tenga más de dos animales o cosas, se vuelve they. Entonces, they no solo se limita a persona, all right? Es everything. Media vez es plural, is everything. Okay, guys? All right, very good. All right, do you have any questions? No questions? All right. Yes, Bea. Yes, yo tengo una gran incógnita. Vale. Dígame. Por ejemplo, cuando estábamos en la oración de have and has. Sí. Realmente con Yasmín no fuimos así como más por la forma en cómo se oía, porque, mira, no puede ser have. Porque está hablando de en singular. Entonces no puede decir has tampoco, porque yo nunca lo he escuchado. Exacto. Pero vaya, no fuimos entonces con has. Entonces, okay. Si yo digo, por ejemplo, cuando yo siempre hablo de mí, siempre que yo digo I have, cuando I have a pen. That's right. I have, siempre va a ser I have. Y si yo digo she has. Yes, y si lo digo en negativo, I don't have. That's right. She don't has. Oh, she don't have. ¿Cuál es el auxiliar para she? Perdón, she doesn't has. No. She doesn't have. Exacto, regresa a su forma original. She doesn't have. Ajá. Entonces, she doesn't has. No, me y va si a dar yo algo. Digo, that dog, this dog... has four legs. Four legs. Sí, está bien. Has. Sí. Entonces, she is. Entonces, cuando uso done es have. Cuando, es cuando no, uso cuando doesn't. Does, doesn't es have. Sí. Sí, sí. Perdón, porque... yo creo que ya los enchivolé a mis compañeros, pero... No me hagan caso, solo con una duda, porque yo cuando voy a usar have y cuando voy a usar has. Pero okay. La teacher dijo cuando se ocupe el auxiliar does, el verbo no cambia, el verbo regresa. Permanece. Ah, yo también lo dije, yo dije esa respuesta, pero tenía esa duda con el have y el has. Sí, 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 no, pero igual, se trata de igual forma, vea, que a los demás. ¿Verdad? Es como que yo le digo, por ejemplo,
She eats pupusas, en afirmativo, eats con S, ¿verdad? En negativo yo digo she doesn't eat pupusas. El eat regresa a su forma original porque ya tengo el doesn't, ¿ok? De la misma forma voy a tratar el verbo have. Entonces yo voy a decir she has two babies o voy a decir she doesn't have two babies. Regresa, has regresa a have porque regresa a su forma original por el auxiliar. Y ese cambio solo lo voy a hacer cuando sea simple present. Sí. Porque el have también toma forma de auxiliar, ¿verdad? Sí, pero en presente, perfecto, en presente, perfecto. Pero así es. En este caso siempre va a ser así, have and has cuando sea simple present. Así es, porque tanto have y has se vuelve had con D en pasado. Pero ese ya es otro historia. Tropica, ¿va? Entonces no puedo decir I have, ay no, I, she had, no, ajá, no, olvídenlo. Ok, olvídate. Ajá, es que también lo he escuchado en had. En sí, have, pero eso, have, pasado. Pero lo que pasa es que ese es pasado. Usted dice, yo tuve un perrito. I had a dog. Tuve ayer, el año pasado, cuando era chiquita, whatever. Had, pasado, de. All right. Presente, yo digo, por ejemplo, y es cierto, I have three dogs. I have three dogs. Ok. Yeah, my daughters. Es uno por niño. ustedes pueden decir Jessica has three dogs. Jessica, ella has three dogs, ¿ok? Usted dice, no, Jessica no tiene tres perritos. Jessica doesn't have three dogs. Have, porque ya llevo el doesn't. Entonces, siempre vea la regla, aplica que usted dé el auxiliar y cualquier verbo que esté en juego regresa a su forma original. Siempre. A su forma base o al infinitivo, es lo mismo. Very good, Bea. All right. Is someone else that has a question? No? Do you have a question? No? All right. Very good. Entonces, vamos con la asistencia. Vamos después de la asistencia con el manual. Y luego ya empezamos con el yes, no questions y nos quedamos con la explicación de eso. All right. Very good. Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia de Hernández Dado. Arely del Carmen Cortés de Peña. What happened with Chiqui? Oh no. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Dayana? All right. That's okay. Sí, creo que el audio le está fallando a Dayana porque no le escucho. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Thank you. Carlos Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Ok, tuvo problema, creo. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adita, ok. Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Present. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Present. Very good, guys. Casi, casi. Solo esperamos a Chiqui y vamos a ver. Estamos los 20. Bueno, Pau creo que tiene problemas de Inter, pero sí entró un ratito. All right, very good. Okay, so let's go now to the book, okay? I want you guys to see the book right now. Please open it right now and... Permítame, quiero ver. Affirmative, negative, yep. Okay, let me see here. Okay. Okay. All right, so here we have, again, this is what we did yesterday, okay?
This is affirmative and negative statements or sentences. Ya vamos a hacer esto, activities I do, ya lo vamos a llenar. Ok, vamos a leer ahorita esta conversación, just to practice, y de esto, all right, vamos a pasarnos a esto de aquí. Yes, no questions, y luego regresamos a las actividades que hacemos nosotros. All right, very good. So here it says, Janet and Cindy, it says, good morning, Cindy, how are you? Fine, I have many things to do this week. Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do on the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends, all right? So this is the conversation that Janet and Cindy is having. What I want you to pay attention is this. Makes, writes, sends, arranges, okay? Todo tiene S acá. ¿Por qué? ¿De quién estoy hablando? She. Ah, very good. Si fuera bien feo si yo dijera, she make, she write, she send, she arrange. No, she arranges, she sends, she writes, she makes. Okay? Because we're talking about third person singular. We're talking about Kathy, or we're talking about her. A ver, I want two volunteers to read. I want Janet and I want Cindy. Please, two volunteers. Me, teacher. Okay, very good. Thank you, Maria Jose. Okay, Adita. No, me, Mari. Mari, I'm sorry, Mari. All right. So, Maria Jose, sorry. Maria Jose, you're Janet, and Mari, you're Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Busy. Mm-hmm. Really? Who is Kate? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends. Excellent, Maria Jose. Very good, Mari. Very good reading. Thank you. Okay, two more volunteers, one Janet and one Cindy. Only two? Me. Okay, Damari, you're Janet, and who's Cindy? Bea, thank you, Bea, very good. Uh-huh. No. Okay. So, Bea, Cindy, okay? Damari is Janet. Good morning, Cindy, how are you? Fine, I have many things to do this week, but Kate is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. Yes, Bea. Tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meetings. She is so busy, and on weekends. Excellent, Damari. Very good, Bea. Very, very good. Thank you. Okay, one more Janet and one more Cindy. También los compañeros Janet y Cindy, right? Very good. Uh-huh. Who's going to be Janet and who's going to be Cindy? Me. Jenny? Yeah. Okay, so Jenny, you're Janet. Who's Cindy? Me. Edith?
Yes, excellent. Thank you, girls. Can you please start reading now? Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Lara, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on the weekends. All right, very good. Excellent, guys. Very, very nice. Okay. Cuando decimos her schedule is very tight, ¿entendemos lo que estamos diciendo con eso? Yes. All right. Okay. Yes, it es ocupado, no, apretado. Bien apretado, all right? Así como super, super busy. All right, very good. Okay, so this is, la idea acá es obviamente practice your reading. And also for you to notice about the usage of this. She makes, she writes, all that. That's very, very important for you to notice. Okay, very good. Okay, let's see. Vamos a ir acá. We finished this yesterday. Vamos a empezar con esto. Me voy a ir hasta aquí ahorita. All right, how to use yes, no questions in simple present. Okay, now. Yes, no questions. Igual que en el verbo be o el verbo to be, vamos a hacer preguntas que su respuesta va a ser yes, I do o no, I don't. ¿Ok? No hay otra respuesta ahorita porque se llaman yes, no questions. Yo le digo, do you live in San Salvador? Y su respuesta va a ser yes, I do. O si no vive en San Salvador, va a decir no, I don't. All right? O yo le pregunto, does Adilio work at a Nuevo Pacto Christian School? Yes, he does o no, he doesn't. ¿Verdad? Aquí ya no vamos a hablar de no, I am not, no, he isn't, eso no, ¿verdad? Porque estamos con el verbo, los verbos de acción, por lo tanto estamos usando do or does, ¿ok? Now, pay attention to this here. Again, we're going to use the auxiliary do. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Mire acá, empezamos con do. A ver, con do aquí. Lo vamos a poner rosadito aquí. Uy, no me coloreó, ¿o no? All right. Okay, so here we have do at the beginning. Y en la respuesta está el do también. All right, no estamos diciendo, do you get up early? Y usted me contesta con yes, I am. No tiene sentido. All right, su pregunta va con do, su respuesta lleva do. O don't en el caso que no. All right, yes. So you say, for example, a ver, María José, do you have a car? Yes, I do. Excellent, María José. Very good. All right. Laurita, do you have a dog? Do you? Do you have a dog? Wow, wow. Do you have a dog? Yes, I do. Yes, you do. Very good. Thank you. All right. Frank, do you have a guitar? Yes, I do. Excellent, very good. Damari, do you work at Liceo Salvadoreño? No, I don't. Excellent, very good. Ede, do you have, do you teach English, Ede? No, I don't. Ah, very good. Michelle, do you run every day? Michelle, no? Okay, that's okay. Bea, do you run every day with your friends in school, Bea?
Can you repeat, please? Yeah. Do you run every day with your friends? No, I don't. No, you don't. All right, very good. Charlie, do you have children, Charlie? Yes, Charlie? Yes, I do. Excellent, Charlie. Very good. Charlie, do you have 5 children? No, I don't. Look, he's like, no, all right. Very good. Okay. Entonces... Ok, so, entonces vemos aquí, ¿verdad? Si su pregunta va a ir con do, su respuesta va con or don't, ¿ok? Ahora, si aquí, aquí están las otras preguntas y usamos does. Does she, does he, does Elena, does our company, ¿ok? Acuérdese que el our no modifica. ¿Ok? El verbo aquí, lo que modifica aquí es company. ¿Cuántas empresas estamos hablando? De una. Ahora, como tenemos el auxiliar does, pasa lo mismo que en la oración negativa. El verbo queda intacto. Does she ask? No digo does she asks. Does he drive? No digo does he drives. Does Elena make? I don't say does Elena makes. ¿Verdad? Acuérdese que una vez tengamos auxiliar, ya sea in negative sentences or questions, the verb goes back to the original form. Always. Okay? The thing. The question begins with does. The answer has does. Mire, si yo le digo, Mari, does Francisco have a guitar, Mari? Yes, he does. Yeah, excellent. Yes, he does. Sería extraño que Mari me dijera yes, yes, he do. ¿Verdad? No, no tiene sentido porque yo estoy hablando de does. Estoy usando does. Entonces Mari me contesta yes, he does. En el caso que fuese sí o en el caso que fuese no, dijéramos no, he doesn't. ¿Ok? Ni el verbo to be, ni el do tampoco. Si va con does la pregunta, va con does en la respuesta o doesn't en todo caso. ¿Okay? Y es una pregunta. Yes, Frank, tell me. Y con our, ¿por qué se utiliza does? Ahí me confundo. Sí, yo sé, Frank, no se preocupe. Acuérdese que our es un adjetivo posesivo. Ok, ese no interfiere con el verbo. Lo que tenemos que fijarnos es qué poseemos nosotros, una empresa, y la empresa es singular. Ese es el que va a detonar o hacer la diferencia en el verbo, the company, not our. All right, si aquí dijera, Frank, en lugar de company, dijera companies, entonces aquí no fuera does, sino que fuera do. Do our companies check the policies? Pero y que el does no solo se utiliza para tercera persona. Sí, pero compañía es una y es tercera persona, no el our. El our es un adjetivo posesivo. Ese no denota o no define el verbo o el auxiliar en este caso. Okay? Es la compañía, una empresa. Una empresa se vuelve it, tercera persona. A eso. All right, gracias. Very good. Excellent, Frank. Very good. Ok, voy a dejar de compartir y vamos a regresar al libro porque necesito que trabajemos en eso. Hi, Pau. Is Pau Giselle right? Yeah, I think so. All right, very good. Thank you, Pau, for being there. All right, so now I want to show you this. Ok, es lo mismo que hemos visto en el libro. All right, en el manual, but this is the presentation here. All right, so here we have the present simple questions, okay? Now, these are the two auxiliaries, do and does. Do, I'm going to use it with I, you, we, they, and this is the rest of the question. Do I like cheese? Do you like cheese? Do we like cheese? Do they like cheese? All right, now, does, we use for he, she, it. Does he like cheese? Mire acá, el verbo no le pasa nada aunque esté hablando de he. ¿Por qué? Porque llevo el does acá.
Does she like cheese? Does it like cheese? All right. So, aquí lo único que vamos a cambiar es el auxiliar. El does le pertenece a he, she, it. Now, when you answer, you say, yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. This, yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. And yes, it does. Or, no, I, we, you, they don't. All right. Or no, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Okay. So this is what's important here. El do, we're going to use it with this. Subjects and does we're going to use with these subjects. Okay, guys? Questions? No questions? No, miss. All right, very good. Okay. Hold on. Aquí es lo mismo que ya vimos. Igual, I just want to show you this. Hold on. All right, interrogative and short answers. Do you swim? Yes, I do. No, I don't. Do we sleep? Yes, we do. No, we don't. Do they eat? Yes, they do. No, they don't. Does he swim? Yes, he does. No, he doesn't. Does she sleep? Yes, she does. No, she doesn't. Does it eat? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, so algo así nos quedaría, that yes, no question and the answer. Okay? All right, I'm going to stop sharing right now. Okay, pregunto, do you have any questions? No questions? No? Nope. No, I don't. Okay, very good. Okay, so let's go back now. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Regresemos al manual. All right, vamos a trabajar en esto de aquí. Number 5 en su página 24. Create yes, no questions using the words in parentheses. Write the answers. Ahora, con lo que está aquí abajo, usted va a hacer la pregunta de aquí arriba. ¿Ok? Usando la información de abajo, usted arme la pregunta. Aquí no le están dando auxiliares, pero usted sabe que tiene que usar un auxiliar. Aquí necesito que termine la respuesta. ¿Ok? Ya le dijeron que yes, otras no, otras sí. Usted se va fijando acá. So this is number 5, okay? Terminamos esto y vamos a irnos a la página 26 a terminar esto de aquí. La diferencia de este ejercicio ahorita es que ya le dieron la respuesta. Necesito que haga la pregunta basándose en la respuesta que está aquí. Okay? All right, guys? Yes? Yes, yes. All right, so vamos a trabajar page 24, and then I want you to work on page 26. All right, guys? Okay, okay. Regresamos igual a los mismos grupos. Diana y Frank, si gustan, igual se quedan en este. No vaya a ser por el sonido, ¿verdad? Si les funciona aquí, no hay ningún problema. Igual Pao se queda ahí por cualquier cosa, para que no tengan problema después. All right. Pau. Hola, aquí estoy. Vaya. Démosle pues. Empezamos, Fran. No sé si está bien, pero yo digo, do you work company? Ese sería. Este... Do you work on a company? Le agrego a company o solo company. ¿Cómo dice la oración?
Solo son tres palabras. You work company. Ok, entonces sería, do you work in a company? Do you work in a company? Sería, yes, I do. Yes, I do. Vaya, Fran, te toca la segunda. Go, Fran, you can do it. El micrófono. You cannot hear you. Ah, ¿qué dice la segunda? Las palabras, ¿qué? They check product. Do you check? They. Does. No. They is no. Plural. No. Entonces es do they. Ajá, exacto. Do they. Do they check product? Ajá. Or do they check a food? Do they check food product? Ajá, podría ser para ser creativos. Para agregarle más. Do they check product? Do they check product? Y la respuesta tiene que ser en afirmativa. No, ahí want. Está. Dice no. Ah, pues no, tiene que ser no. No, I don't, sería. Estás preguntando con they. En negativa, pues. Ah, no, entonces sería. They don't. No, they don't. No, they don't. Vale, la tercera, Pau. Pásame las palabras. Son we listen customers. ¿Qué? ¿We listen? We listen customers. Customers or... Okay. Repetimos la Frank. Perdón, es que no escuché bien. Sorry, I didn't hear. Dice, we listen customers. Ah, okay. Sería entonces... Do we listen the customers? Do we listen the customers? Y la respuesta es negativa o positiva en el... Dice yes. Es negativa. Okay, so positiva. Answer is yes. Ajá, sería yes, we. ¿Cómo se me olvidó? Yes, we do. Yes, we do. Okay. Un gran reggaetón que lleva la pa. Disculpen, es que no estoy en mi casa, perdón, I'm not in my house. Dale la otra. Es I buy. Ay, es que porque me ponen a leer a mí. Dice, I buy material, ¿cómo se dice? Materials. Material. I buy new material. No te preocupes, vos soltate, así decilo como lo digas. Y... Bye. Sin miedo al éxito. Sería, sin miedo al éxito. Ay, no, I can't. Dale, Diana, vamos, you can do it. Bye, entonces sería, do I buy new material. ¿Cómo se escribe buy? Materials.
Bye, de comprar. Bye. Voy. Bye, ah. Es do you no. buy? Do you buy ma new boyfriend. Material? B-U-Y. Yeah, yeah, yeah. Thanks. Yeah. Y la respuesta dice no. No, I don't. No, no, I don't. De las 5. Teacher, I have a question. Yes. En la respuesta de does. Uh-huh. No, she doesn't. She cleans the first floor only. En pregunta queda en el verbo este sin la S, ¿verdad? Uh-huh. Sería, does she clean? Yes, Mari. Ok. Entonces sería, does she clean the first floor? That's right. The first floor. Thank you. You're welcome. Ah. Solo en la respuesta es que cambia, ¿verdad? Ajá. Sí, porque prácticamente se vuelve una oración afirmativa. Tenemos problemas de audio, Miss. Hola, Roxy, ¿qué les pasó? Tenemos problemas de audio. No le escucha, Adita. No, se le traba. Mi problema es, Miss, que no me libro porque estoy en otra casa. Ah, y que me prestan la compu acá. Ah, ok. Y, no lo traje. ¿Y gusta que lo mande al grupo, Roxana? En la página, sí. Vaya, ahorita, permítame, le voy a tomar foto, permítame. Ahorita. Ok. Ahorita le tomo foto, permítame. Ok, Roxy, está la primera. Sí, ya me cayó. Gracias. Y esa es la otra. Permítame. Ok. All right, Roxy, ahí está. Thank you, Miss. You're very welcome. Bye. Thank you. Yeah. Do you work company, Miss Rita Meoni? Me oye? Today, check products. No, I don't. Today product. No, no, I don't. No, I does she send many emails to custom. Hi, teacher. Hi. Mire, teacher, de la vez pasada teníamos esa duda que dijo Miss Bea. Sobre el have, el has y el had. Sí. Pero el has va a ser el cambio del have. Sí. En este caso que estamos viendo lo del presente simple. Así es. Y el had lo vamos a utilizar después, cuando sea de pasado. Exacto. Y es el mismo para toda la gente, para todos. En el caso, bueno, por ejemplo, en singular sería... En pasado. No, por ejemplo, en este caso del have y el has. Sí. Se utiliza para ambos, singular y plural. El have para I, you, we, they y el has para he, she, it. Solo si es negativo es que va a cambiar. Uh-huh. Ah, bueno. Es que ahí tenía todavía yo un poco. No, que digo, en negativo se deja the base form, ¿verdad?
Sí. Cuando utilizamos el doesn't. Ah, el doesn't. Sí, a ver, ahorita. Denme un segundo aquí. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, entonces, siempre que usted tenga I, you, we, y they, ok, para todos estos, para todos ellos, va a ocupar have. I have, you have, we have, they have. Ok, ahora, usted habla de he, she, oops, it, para estos tres, usted va a ocupar has. Siempre en afirmativo. Presente simple, Laurita. ¿Ok? Ok. Afirmativo. Uh-huh. Entonces, oraciones afirmativas, usted va a decir, Jasmine has a baby, por decir algo. She has a baby. Pero usted va a decir, we have an English class. Entonces, eso es afirmativo. Ahora, usted lo hace en negativo y decimos, I, you, we, they, y lo que vamos a usar es don't have. ¿Ok? Usted me dice, yo no tengo dinero. I don't have money. Yo no tengo 30 años. All right. Okay. Ahora, usted dice, ella no tiene, o él, decimos she, it, ¿verdad? Y luego ponemos aquí, doesn't have. Y esta es la forma negativa, ¿verdad? Sí, este es negativo. Esto que está aquí en rojo es negativo, lo que está en azul es afirmativo. Ahora, afirmativo o negativo, Laura, están en presente simple. ¿Qué está diciendo ahí? Yo tengo un carro y ella no tiene un perro. ¿Ok? ¿Sí, Laura? Es que lo estoy ahorita como asimilando. Porque, ajá, es que como en español es diferente, ¿verdad? Es un poco diferente. Entonces, ahí es como la confusión para mí para poderlo comprender bien. Sí, claro. Porque las conjugaciones son un poco diferentes. Así entonces, es. Entonces, es como la maestra de español queriendo entender de una forma diferente. No, claro. Para poder hacer la conjugación. Aunque hay, de repente hay similitudes, pero como a la hora de formular, digamos así, la oración, entonces ya se ve esa diferencia así bien marcada. Así para es. Poderla, sí, sí. Comprender. No, pero estaba con esa duda ahí. De, sí. Y luego, como vuelvo y repito, ambas formas, afirmativo en azul o negativo en rojo, estamos siempre en presente simple. Ajá. ¿Verdad? Sí. Cuando ustedes ya vayan al nivel 3, me parece, van a ver el pasado simple. ¿Y cuál es el pasado del verbo have? Acuérdense que aquí lo importante también, a ver, lo importante aquí es recordarnos que el verbo original es have. Ajá. ¿Verdad? Ahora, cuando yo lo conjugo, Laura, con terceras personas singulares, me resulta el has. ¿Por qué? Porque así se lo inventaron. Pero el verbo principal es have, ¿verdad? Ahora, ese es presente. Cuando yo paso ese verbo have al pasado, ¿ok? Entonces, ese verbo have que yo tengo aquí, me va a pasar a had. Uh-huh. ¿Ok? Ahora, la ventaja del pasado, en este caso, Laura, es que para todos, tanto para I, you, we, they, he, she, it, siempre va a ser had. Ahí no va a cambiar para nadie nada, nunca. Es más fácil. I had, you had, we had, they had. He had, she had, it had. Para todos es had, en pasado. I have a dog. Exacto, sí. Sería en conjugación yo tuve, ¿no? Sí, yo tuve.
Exacto. Lo que pasa es que, de hecho, acuérdense que por eso les digo yo que en español es mucho más difícil o más compleja la gramática, ¿verdad? Acá, si nos, o sea, entiendo que nos confundimos, pues es otro idioma, obviamente. Pero en español, conjugar un verbo son como 7 formas. Ajá, porque es que por eso mismo, porque en español tenemos el infinitivo, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando está en infinitivo, usted no puede conjugar porque simplemente es como estado, ¿verdad? Exacto. Está ahí nomás. Uh-huh. Pero cuando usted ya empieza a conjugar, que ya puede ser en pasado, en presente, en futuro, ¿sí? Entonces ahí es donde ya van cambiando el verbo, ¿sí? Según el tiempo en el que se vaya, claro, a decir. Y con, entonces, ¿con quién lo conjuga, ¿verdad? Ajá, ajá. Uh-huh. Y también depende mucho, en español depende mucho también la conjugación del verbo, uh-huh, según también la persona. Exacto. Está en primera, en segunda, en tercera persona. ¿Sí? Entonces, hacer esas conjugaciones en español y ya después pasarlas como para el inglés. Ajá. Como sí, que un poco más difícil de comprender. Claro. Por las mismas conjugaciones, ¿verdad? Claro, claro. Sin embargo, Laura, es mucho más fácil conjugar los verbos en inglés. Ahorita concentrémonos en el presente. Solo hay dos cambios. All right. Have, por ejemplo, have va a ser have para I, you, we, they. Mientras que en español es yo tengo, tú tienes o usted tiene, nosotros tenemos, ellos tienen. Ahí, solo ahí hay 4 diferentes. Mientras que en inglés es have, 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 have. No cambia más. No, no hay ningún cambio para ellos 4. El único cambio es has. Y es el mismo has para he, she, it. Entonces, si lo vemos así como la gran foto, solo hay 2 cambios en los verbos en inglés en presente simple. Para cualquier verbo, usted dice I eat, you eat, they eat, we eat. Eat, eat, eat para los 4. ¿Cuál es el gran cambio? Ponerle ese al verbo eat para he, she, it nada más. Eats. Entonces, si lo vemos así, solo hay 2 grandes cambios en inglés, en presente simple. El verbo eat y el verbo eats. Mientras que en español es yo como, tú comes, nosotros comemos, ellos comen, ella come, él come, etc. Entonces, ajá. Entonces, ¿vosotros coméis? Ajá, y si le agregamos ese, mamá. All right, ok. Ah, ok, ajá, esa era como mi confusión, pero ya, uh-huh, ajá. Está más fácil, que solo son 2. Sí. Digamos, el verbo principal que es have, uh-huh, y la conjugación, digamos, que es el has. El has, exacto. Yes. Y aquí lo que pasa, Laurita, es que como lo vemos igual para, por ejemplo, con el have, vemos igual el have para I, you, we, they, pareciera que no lo estamos conjugando. Cuando usted lo ve, dice, ¿y lo estoy conjugando o no? Sí lo estamos conjugando. Lo que pasa es que es lo mismo. Ellos son más haragán. Ahora es más fácil la gramática. Ahora sí lo está conjugando. Si usted viene y lo traduce, si yo le digo aquí, I have a baby, usted lo va a traducir como yo tengo un bebé. Si digo, you have a baby, usted lo va a traducir como usted tiene un bebé o tú tienes un bebé. Ahí, o sea, van cambiando en español por cada pronombre. Lo va cambiando, mientras que en inglés dice have para todos, pero cuando usted lo traduce, le da la traducción correcta, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos también lo están conjugando, para ellos esa es la conjugación, ¿verdad? Uh-huh. Y esto con el verbo have, pero es igual para todos los verbos, ¿verdad? Entonces ellos, es como verlos que ellos solo tienen 2 grandes conjugaciones y ya. Uh-huh. Ah, ok. Yeah. Lo único que cambia es el tiempo para esa conjugación. Sí, en su momento cuando ya veamos, es que es igual que en español, ¿verdad? Acuérdese que los verbos van a cambiar o van a ser conjugados, depende de la persona o el sujeto y el tiempo verbal en el que estamos hablando, ¿verdad? En este caso, que es presente simple, cuando veamos pasado, entonces es yo tuve, ella tuvo, nosotros tuvimos, tú tuviste, usted tuvo, ellos tuvieron, pero en inglés es had para todos. Este es más fácil ahorita.
Ok, lo que pasa es que llegar a esa comprensión es decir, ah, ok, I think so, all right, pero sí, es por eso, bueno, bueno, yo soy como bien visual y es como verlo ahí me ayuda. Ajá, uh-huh. Ajá, porque, ajá, por lo mismo, porque estaba yo con ese interrogante también, precisamente por todas las conjugaciones que tenemos. Ajá, y ahorita solo es como esperar más. Exacto. Pero ya no hay más. No, ya no hay más, Laura. Ajá, entonces así queda. Ajá. Así queda, exacto. Hasta ajá. Ahí va a llegar. Ah, bueno. ¿Verdad? Pero sí, es, o sea, sí lo estamos conjugando, pero lo que pasa es que la conjugación para ellos es igual. Ah, ok. Uh-huh. Ahí depende de cómo nosotros le vayamos dando entonces el... Sí, exacto, porque si yo le digo... La traducción. Claro, cuando yo le digo, I have a baby, usted inmediatamente lo entendió. Ajá. Llega un momento, quizás ahorita todavía es como que lo pasamos al español, ¿verdad? Pero llega un momento que usted me va a oír decir, she has a baby, usted nos va a poner, ah, ella tiene un bebé. ¿Le entendió? She has a baby, ya. Yeah. ¿Verdad? Y para usted está bien. Si yo vengo, Laura, y en ese momento tenemos que llegar todos en algún momento, si yo vengo y le digo, she have a baby, usted va a sentir así como, ay, ¿qué le pasó? ¿Por qué dijo eso? ¿Verdad? Porque la conjugación correcta es has. ¿Verdad? Si yo le digo, she have a baby, usted, su cerebro va a decir, ahí hay un error. No es have, es has. ¿Ok? Ajá. All right. Entonces, uno se va como autocorrigiendo. ¿Cómo se logra? Pues con la práctica e irlo asimilando poco a poco, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es como cuando decimos en español, voy a salir afuera. Y uno se queda así como... La repetición repetida, Alex. Exacto. Entonces, pues lo mismo, si yo algún día les digo, ok, she have a baby, se me dice, teacher, ¿qué le pasó? She has a baby. ¿Verdad? Porque ya usted lo va a oír feo que yo, alguien diga, she have, usted dice, no, 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 ese she has. Voy a entrar adentro. Exacto. Ok. Ah, ok. Ok, gracias, Miss. You're welcome. Así porque yo estaba con eso de que falta más, pero no, ya no falta. No, así ya es. No falta, ajá. ya no le busque 5 pies al gato. Esto es todo. Eso es todo para ellos. Uh-huh. No okay. More, Laurita. No more, Laurita. No los trate de poner más difícil, está fácil. No, pero estamos bien entonces. Estamos excelente, bien. Very good. All right. Ya terminamos, Miss. Ok, perfecto. Let's go. Vamos a dejar de compartir aquí y regresamos a los grupos. Al grupo principal. Okay. La última es. Preguntale, Frank. Preguntale. Ahí viene la Miss, ahí viene. Hoy llega. Ajá, tell me. Una pequeña confusión. A ver, what happened? Ay, no, porque todos me están diciendo, I have a question, no pasa, ¿qué pasó? No, dígame, Frank, ¿qué pasó? En la pregunta esta de... La Milena última. Y Pablo. Frank, me vas a marear, Frank. Uh-huh. De Milena y Pablo, vaya. Esa pregunta de Milena y Pablo, o sea, se respondería... Does they... La Milena, la pregunta. Bueno, póngala ahí, porque no la terminé. En la 24 o 26. Aquí ya Vale, ahí. Uh-huh. La pregunta sería do Milena and Pablo design logo o does Milena and Pablo design logo? Uh-huh. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, Frank? Bueno, para mí sería, es que la para mí sería Das Milena, Juan Pablo. ¿Cuántas personas están ahí? Dos. Entonces ellos se vuelven qué? Ajá. They. Se vuelven they. ¿Y el they lo conjugo con do o con das? No, con do. Exacto. Ah, vaya, pero entonces la pregunta sería, pero si hago la pregunta puntual al nombre, tengo uh-huh. que usar do. Sí. Do Milena, Juan Pablo. Sí. Ah, vaya. Esa era mi confusión. Entonces, ahí, ok, Frank, le entiendo. Acuérdese que pronombre o nombre es la misma regla. Yo digo María o digo she. Yo digo Adilio o digo he. Digo uh-huh. Milena and Pablo y digo they.
All right. Ajá. Entonces es tratado como they. Do Milena and Pablo design logo? Yes, uh-huh. they do. Uh-huh. Okay. Y en la, y en el ejemplo que tuvimos la semana, bueno, ayer, uh-huh. bueno, que decía Elena and Jesse work uh-huh. o works. Uh-huh. Work, porque es plural. Es they. What? They ah. work. Ah, pues yo lo tenía malo. Okay. Por eso me ha confundido. Gracias. Excellent, very good. All right. ¿Alguien más tenía otra pregunta por ahí? Creo que alguien más me dijo. Que tenía otra pregunta, ¿no? I think that's all. Es la misma, la que teníamos dicho. Ah, okay, all right, very good. Okay, guys, let's see. Charlie, me dicta, yo escribo aquí, Charlie. Number one, ajá, Charlie. One moment, perdí la página. Pero aquí la tengo, Charlie. Usted ya puede. Sí, pero yo lo debo haber preguntado. Así me entiendo. Okay, sería, do you work in the company? In the company le pusieron. Sí. Sí. Uy, perdón, se me cortó. In the company. Okay, that's okay. Okay. Yes, I do. Okay, yes, I do. Very good. Thank you, Charlie. Very good. Diana, can you do number two? Do they check food product? And what's the answer? They, no, they don't. Excellent. No, they don't. Very good. Adilio, number three. Uy, lo apagué. Perdón. Do we listen the customer, no sé cómo se customers, pronuncia. Do we listen, ahí le falta el tú, no se preocupe. Do we listen to customers? All right, customer. Very good. Do uh-huh. we listen to customers? Excellent, Adilio. Nice, very good. All right, Bea, number four. Do okay. we listen to customer? Number four? Okay, do we? Mm-hmm. Do we? For number no. four, Beita? Ah, do I? Mm-hmm. Perdón. That's okay. Do I buy a new material? Okay, do I buy a new material? That's right. Yes, very good, Bea. New material. All right, and the answer would be? No? No, I don't. No, I don't. Very good. Yes, perfect. All right, Laurita, number five, Laura, please. Your mic, Laura. Uh-huh. Do Milena and Pablo design logo? All right, do Milena and Pablo design logo? All right, yes, very good. They do. Yes, they do. All right, yes, they, uy, lo puse escribir mal. Design, el spelling lo puse mal ahí. Design logo, very good. Excellent, guys, very nice. Okay, let's go on with the next part. Todavía tenemos un ratito para poder calificar ese. All right, pair work, create a question based on the answer. Maribel, Mari, can you give me the first question, please? Okay. Does he fixes the AC on Friday? Mari me va a dar algo. Does he? Fixes. Mm. Fix. I'm sorry. Does he fix? All right, the AC on, does he fix? Puede, de hecho, lo puede dejar hasta ahí. Does he fix the AC? Y usted dice, yes, he does. He fixes the AC on Friday. All right, perfect. Okay. Cuidado con esto, ¿verdad? Acordémonos yes. que tenemos das aquí y fix aquí. Regresa a su forma original. That's okay, Mari. Yo sé que lo hizo para que viéramos el ejemplo donde no lo tenemos que hacer, ¿verdad? Very good. Jenny, can you do number two? Y eso le pregunté.
¿A quién? Estoy dormida. ¿A usted se acuerda que le dije? Es un cumpleaños, sí. No se preocupe, se la perdono, vaya. All right, Jenny, what about number two? Okay, does she send many emails to customers? Very good. Excellent, Jenny. Excellent question. Does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. Excellent. Very good. All right, voluntarios para hacer la tres, please. Me. Okay. Let's see. Does she clean the first floor only? First? No. Fíjese que sí, hasta does she clean. Pero no podríamos decir does she clean the first floor only por la respuesta. Porque si la dejo, does she clean the first floor only? La respuesta inmediata es no, she doesn't. Nosotros la pusimos, no sé si está bien, teacher. Uh-huh. Does she clean all the floor? Excellent, very good, nice. Está buena la hermana, buena. Very nice, no, she doesn't, she clean. Excellent, Beita. Bea fue, ¿verdad? Es que no estaba viendo aquí. Y con Miss Jasmine la hicimos. Very good, Bea. Jasmine, solo por eso hoy se queda usted conmigo un ratito. No. Hoy le toca. Me vas a preguntar lo que me dijiste, Bea. Solo son dos ratitos. Sí, voy a aprovechar a preguntar. Está bien, Bea, perfecto. A ver, la número cuatro antes de irnos. Yes, he does. Eric keeps tracks on the sales. Does Eric keep track on the sales? Excellent. Does Eric keep track, on the sales? All right, on the sales. Very good, all right. Yes, he does. He keeps tracks on the sales. Excellent, guys. Very good. Super nice. Good job there. All right. Very good. I'm going to stop sharing here right now. Thank you so much, guys. Voy a tomar la última asistencia rapidito para que Bea aproveche sus 10 minutos de preguntas. Very good. Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Ah, no, Chiqui. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Present, Miss. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Hace unos minutos se salió. Unos minutos. Ah, okay. That's okay. Let's see. Oh, no, ¿dónde iba? Ah, Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Excellent, guys. Recuerde mañana, yo sé que usted quiere entrar a clase, pero mañana no hay clase. All right, disfruten el Día del Padre. All right, very good. Los veo el viernes. El viernes sí hay clase, ¿ok? Así es que viernes no es long weekend. I'll see you Friday, guys. ¿Cuándo hacemos el examen, Miss? El examen el fin de semana. Si puede empezar a adelantar, empiece a adelantar, ¿verdad? Pero hoy nos tocaría las 7, creo. 7, ¿verdad? Ok, very good. All right, guys. I'll see you on Friday, not tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye, teacher. Happy Father's Day para los que son fathers or future fathers. Bye now.
All right, very good. Entonces, bye, Edita. La veo el viernes. Thank you, Pao. Descanse, Sonia. Very good. Bye, Ede. Bye, Miss. Bye, Pao. No, bye, no, bye. No. Yes, thank you. All right, señorita Beatriz, what's your questions? Vea su micrófono, vea. Se está desahogando y no le escucho, vea. Estoy durmiendo. Okay, my question is, when I use are in a question and when I use do in a question. Okay, all right. Are, Bea, you need to use are when you are not using action verbs. Okay? For example, I say, Bea, are you happy? Happy is not an action, it's an adjective. Right? I say, Bea, are you happy? So you say, yes, I am. Or no, I'm not. Okay? Yo le digo, are you busy? Busy tampoco es un verbo. All right? Es un adjetivo. Está ocupada. Está cansada. Está hambrienta. Are you hungry? Entonces, por lo general, por eso en la semana pasada cuando empezamos el curso, veíamos el hecho de los usos del verbo to be, que hablamos de edad, de condición, de estado, de sentimientos, descripción del lugar, descripción de persona, todos esos usos, vea, ninguno me representa una actividad física. ¿Ok? Mientras que cuando yo le ocupo el do, en automático yo sé que el verbo que voy a ocupar es un verbo de acción. Correr, saltar, amar, pelear, gritar, escribir, cantar, cocinar, todo ir para nosotros es un verbo de acción en este caso. ¿Ok? Entonces, okay. Allí si yo le voy a decir, vea, ¿do you work at Nuevo Pacto School? Yes, I do. ¿Verdad? No, pues yo no le voy a decir, are you work? Porque usted no es trabajo, usted vea. Ok, if I said, do you listen? No, are you listening? No. Do you listen? Do you listen? Ahora, acuérdese, yo creo que también surge quizás la confusión, vea, con el presente continuo. El presente continuo sí hay una unión entre el verbo to be y el verbo con ing. ¿Ok? Cuando yo le digo, vea, are you listening to me? Ahí sí. Ahí uno los dos. El to be con el verbo listen más ing. ¿Ok? Are you listening? Pero se escucha el ing. All right? Si yo le digo, are you listening? No tiene nada que ver. Ahí no estamos ni chicha ni limonada. Ahí no es nada. Y tampoco si digo, do you listen? Ah, no es así. ¿Puedo decirlo? Sí, si yo le digo, do you listen? Ajá. Usted me dice, yes, I do. All right, entonces, a ver, se lo pongo aquí rapidito, solo para que lo veamos bien acá. A ver, si yo le digo, por ejemplo, ¿puede ver mi pizarra? Sí. Ok, are you listening? Está perfecta. ¿Me está escuchando? En este momento, vea, ¿usted me está escuchando? Ah, está perfecta. Yo le digo, do you listen? También está bien. Ahora, la primera es presente continuo, la segunda es presente simple. Cualquiera de las dos está bien. Depende de lo que usted está queriendo preguntar. Si le estoy escuchando ahorita o si yo escucho. Okay. Ahora, lo que no puede hacer, vea, es esto. Are you listening? Eso, vea, está horrorífico. Ok. Are you listening? No. Menos esta tampoco. Do you listen? Uy. Do you listening? Tampoco, vea. Do you okay. Are you listening? Is present continuous. Así es, yes it is. Or present y progressive. Y el otro es simple present. That's right, vea. What you cannot do, vea, is combine. You cannot combine. Y si yo les digo, are you, ahí sí sería, are you tired? Ajá. Eso está bien porque es una condición. Are you tired? Ve, ayer yo le pregunté porque la vi así. Le dije, ve, are you tired? Y usted me dice, sí, porque tal cosa. All right? Are you tired? Tired no es un verbo de acción, es un adjetivo. Y si digo, do you finish? O did you finish? Cualquiera de las porque dos. Porque está en pasado, ¿verdad?
Do you finish? Lo que no puede hacer, vea, es esto. Siempre con el ejemplo de tired. Oops, do you tired? Eso no. Ah, ok. Eso no puede. El adjetivo no va con el do. El do va nada más con verbos de acción. O el does, en su caso. Ok, entonces. Y si yo digo, por ejemplo, do you see my do you see my presentation? Yes, vea. Do you see my qué? Slide? Slide, ¿verdad? Yes, yes, vea. Lo que pasa es que este tipo de preguntas se utilizan muchísimo en la clase con los niños. Ok. Como, bueno, yo estoy con los chiquititos, entonces con ellos es como bien complicado porque, pues sí, están como empezando y no entienden mucho, ¿verdad? Entonces, lo voy a confundir más y si no estoy muy segura, mejor. Pues sí, me interesa más estar segura. Sí, claro. Okay. Entonces, en el caso sería, do you listen, do you see? Do you see my slides? Exacto. Do you see? Do you listen? Me dijo, do you listen? Ajá. Okay. All right. Entonces, por eso le digo, en estas dos que están aquí arriba, vea, las primeras dos, ahí es depende de qué quiere usted o qué está queriendo realmente preguntar. Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, ahorita que usted hace referencia a los niños, yo estoy hablando como maestra y los niños, por ejemplo, veo que está jugando o está escribiendo y le digo, Pablito, are you listening to me en este momento? ¿Verdad? Entonces el niño obviamente le va a decir, yes, I am. Si usted está preguntando en general porque quiere ver si le escuchan porque tiene interferencia, usted le dice, do you listen to me? All right. Entonces, es dependiendo del contexto, vea. All right. Ahora, si tiene razón cuando es, o es esto, así tal cual, are you listening? O do you listen? Lo que no puede hacer es, are you listen? Porque ahí sí lo va, o sea, les está dando mala información. Ok. All right. Entonces, sí. Do and does es en verbo de acción. Así es. Ok. 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 Right. Perfect. Very good. All right. Okay. Very good. Yeah, very nice. And ¿usted les da inglés a los chiquitos? Sí. No, yo les doy, ahorita nosotros estamos en Kinder 5 les enseñamos a leer, pero es lo básico. Entonces trabajamos con los sonidos, fonética. Entonces es los sonidos del alfabeto y luego los unimos con las blends, que es la unión de una consonante con una vowel. Y así, y de ahí formamos palabras con una vocal y con dos vocales. Que si solo tiene una vocal, normalmente, y se aprende la regla. Normalmente es una vocal, es short sound. Short sound. Short sound. Es long sound. Y ellos lo marcan. Sí, sí, y ahorita estamos también viendo los special sounds. Ok. Duck, in me, que es, ya los conocemos que se salen de la regla de una vocal con dos vocales, sino que ya son sonidos especiales. Right, yes. Entonces ellos los tienen que identificar en la palabra. Eso. Right. Es que todo, así que estoy repite los sonidos porque es bien complicado. Sí. Pero como es básico, es lo principal, ¿verdad? Lo más básico. Claro. Ustedes trabajan con Abeca. Sí, ya con sé, Abeca. Quiero ver, hace... Uy, mi hijo tenía como 2 años cuando yo usé ese método en un colegio en Kinder 5. Ajá, entonces, y cada vez va más elevado. Entonces, yo me considero quizás a un nivel, quizás en Kinder 5, ¿verdad? Porque se trabaja mucho con comandos, en darles indicaciones en inglés, pero ellos todavía no manejan. Sí se les dice que contesten en inglés, pero no está ya como preparatoria, ya prepa, que es Advanced Day 5, ya ahí sí ya es otra cosa. Sí. Ya se ven estructuras, ya se ven más, todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros solo nos quedamos ahí. Ok, all right. Por eso es que sí estoy súper interesada en aprender, porque... Sí. La verdad, sí, lo necesitan realmente. Súper, pero qué bueno. Estoy aprendiendo bastante. Excelente, vea, me alegra. Así que por eso me gusta hacerle preguntas. No, claro, con gusto. Todas las preguntas que usted quiera. Sí, aquí estamos. Así que me alegra que se sientan bien.
All right, that you're learning something. Sí, tal vez lo único la quizás la pronunciación, ¿verdad? Cómo aplicar las reglas, cómo aplicar los sonidos. Eso me ha ayudado mucho en cuanto a aprenderme los special sounds, por ejemplo. Sí. Y los sonidos, ¿cuál, a dónde va eso? Me ha ayudado un poco en cuanto a la pronunciación, pero hay palabras que sí me cuestan. ¿No? Ah, sí, claro, claro. Sí. Very, very good, Bea. Vamos muy bien. La felicito, oye. Thank you. All right, very good. Vaya, descanse. La veo el viernes. Descanse mañana. Sí. All right. Okay, Bea, gracias, oye. Okay, bye. Thank you. You're welcome.